¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Aquí estamos hoy viernes en directo, como siempre, en el Magazine de Madrid al Cielo. Hoy es 31 de mayo y, como siempre, tenemos preparado un programa muy especial para todos vosotros. Comenzamos, y como siempre, con Ania, que está ahí ya en control. Ania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Estefanía. Pues vamos allá, Ania. Si te parece, comenzamos con este bloque de noticias informativas que nos atañen de la Comunidad de Madrid. Y vamos con la primera. El Hospital Público Clínico de San Carlos de la Comunidad de Madrid organiza el primer Hackathon de Inteligencia Artificial de Salud. Dirán, ¿qué es esto? Bueno, pues es una competición de 10 equipos multidisciplinares compuesto por profesionales sanitarios. Tendrán que resolver nada más y nada menos que 10 retos y, por ejemplo, uno de ellos, la escasez de medicamentos. La consejera de Sanidad, Matute, ha dado la bienvenida a los más de 300 participantes. Y continuamos, nos vamos porque la agenda cultural de la Comunidad de Madrid para este fin de semana está protagonizada por las múltiples exposiciones destacadas al arte contemporáneo. Podemos decir que hay una extensísima variedad de eventos culturales. La sala, por ejemplo, Canal de Isabel II, cuenta con la exposición Una incierta luz, dedicada al pionero en el uso del color en la fotografía documental en España. Los teatros del canal acogen también el estreno del nuevo trabajo de la bailaora jerezana Leonor Leal. Toda la programación en la web la pueden encontrar en el Gobierno Regional. Y continuamos. La Comunidad de Madrid refuerza mañana el servicio de metro con motivo de la emisión de la final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Esto viene muy bien, sin duda, para todos los aficionados al fútbol. También crecerá la presencia del personal de seguridad. Y comentadas estas noticias, estos breves de modo informativo, permitidme que este programa hoy se lo vaya a dedicar a Chaco, que realmente forma ya parte del equipo. Chaco es mi perro que me acompaña aquí en el programa en directo, se porta espectacularmente bien y él está siempre presente. Además, tenemos que decir que en esta emisora somos animalistas, nos encantan los animales y siempre hay una pregunta cuando vienen los invitados, es si les gustan los animales, porque si no les gustan los animales, y de esto Javier y yo, CEO de Clear Radio TV, sabe mucho, no le dejamos pasar, ¿verdad, Javi? Es así. Me habías pillado en el otro lado del micrófono. Así es, Estefanía. Es que las personas y los animales tienen que estar unidos. Y las personas que odian a los animales o que no les gustan tal, son para desconfiar. Totalmente de acuerdo, no son trigo limpio. Y fijaros porque todos los que tenemos perritos, gatos, animales en general, sabemos y entendemos estas frases. Bueno, si buceamos por internet, hay muchísimas, ¿no? Cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perrito. Si miro a mi perro, no me canso de ser persona. Una casa se convierte en hogar cuando se agrega un conjunto de cuatro patas, una colita de amor y esa medida de amor indescriptible que llamamos perro. Y es que es así, un hogar realmente se convierte en hogar cuando entra en nuestras vidas un perrito. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial porque realmente los que tenemos animales, pues sabemos cómo les consideramos héroes cuando consiguen, pues, salvar a nuestros animales. Hablamos del gremio, del colectivo de los veterinarios y hoy está con nosotros. No ha podido venir aquí y estar presente con nosotros, no por nada, sino por un motivo muy bonito, y es que tiene una cesárea. O sea, no hay nada más precioso que dar vida. Ahora nos contará Ángel Martín, él es especialista en cardiología, también ecografía, traumatología. Es licenciado por la Universidad de Extremadura
y también es cirujano de tejidos blandos. Trabaja con Almudena Redonda, es su compañera, es licenciada también en la Complutense de Madrid y llevan cerca de 22 años colaborando codo con codo. Pero ahora ya, desde hace un tiempo, desde hace aproximadamente, pues nos lo va a confirmar Ángel, pero 10 años, formaron su propia clínica, Veterinalia. Está en la calle Ferrol, número 32, en Madrid, en la zona norte, muy cerquita de La Vaguada. Y bueno, si tenéis animales, aquí en la emisora todos tenemos animales, desde luego yo os recomiendo que acudáis con Ángel y con Almudena y que consultéis todo tipo de dudas, porque si a mí algo me gusta, no es solo la profesionalidad, también es el trato empático y cómo cuidan a nuestros animales. Ángel, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todos, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar al otro lado. Antes de nada, ¿has conseguido ya dar a luz? Muy bien, ha ido todo muy bien. ¿Sí? Han sido 6 bebés, están todos fenomenal, la mamá también, así que muy contentos. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y no habréis grabado ese momento? Lo tengo más o menos preparado, pero hoy no lo tengo disponible. Para el próximo día os mando el vídeo que lo veáis. Del antes, el durante y el después. ¡Qué maravilla! Ángel, decía yo, ¿cuánto tiempo llevas? Bueno, trabajando con Almudena cerca de 22 años, ¿no? Sí. ¿Y vuestra clínica? ¿Por qué decidís formar ya vuestra clínica, donde sois vosotros los responsables, donde gestionáis vosotros ya todos, Veterinalia? Pues lo hicimos por varios motivos. El principal es por poder dar el servicio que nos gustaría que nos dieran. Somos dos personas que nos gusta mucho atender el entorno familiar, atender o ver las circunstancias que envuelven a la enfermedad, y somos conscientes de la importancia que tiene cada animal en cada casa. No nos vemos como meras mascotas, somos conscientes de lo que implica, lo que significa para cada uno. Hay muchas veces que ya no son un mero animal, una mera compañía. Eso pasó hace muchísimo tiempo. Ahora mismo son un miembro más de la familia, un psicólogo en la familia, un terapeuta. Son los que ayudan y animan a las familias a salir, a hacer ejercicio, a interaccionar socialmente. Incluso obligan a la gente que tiene depresión a salir de la cama. O sea que cumplen una labor importantísima. Qué importante, sí. Le damos esa importancia y estamos convencidos de darle todo lo que necesitan. Es decir, ya no solo curar cuando están enfermos, sino preservar esa salud, preservar esa buena calidad de vida, es lo que buscamos. Es que es importantísimo dime. Lo que estás comentando, Ángel, porque fíjate que antes los perros eran, digamos, los que custodiaban nuestra casa, los que estaban en el jardín, pues en una villa, por si podían entrar ladrones, uh-huh. Estaban a la intemperie, de eso nada. Ahora mismo el perro está en el sofá, duerme en la cama, es un bebé, tiene un apoyo psicológico. Uh-huh. Es importantísimo cómo ha evolucionado. Antes los perros comían sobras, sí. Ahora cocinamos para ellos. Esto es así, ¿no? Sí. Eso, pero esa evolución de la importancia de los animales en la familia es la que ha permitido también la evolución de la profesión. O sea, antes éramos pocos los que nos gustaba indagar en los diagnósticos, los que nos gustaba darle la mejor opción terapéutica, y afortunadamente ahora somos muchos compañeros que lo hacemos. ¿Eso por qué es? Porque el propietario o el tutor demanda más cuidados, más información, más prevención. Claro. Eso facilita que la gente se especialice, se forme, investigue. Por eso, en ese sentido, el que la evolución de la profesión haya ido tan lejos es en parte a la sociedad, es en parte a lo que ha demandado, en parte a lo bien que se porta el común de la sociedad con los animales. O sea que, en ese sentido, yo estoy muy agradecido. Por supuesto, porque fíjate que antes un perro, y corrígeme si me equivoco, fallecía y muchas veces ni siquiera se diagnosticaba la causa, pues había uh-huh. muerto, y ahora la de pruebas que le hacemos. Tú eres oncólogo y eres cardiólogo de perritos, entonces se les trata como si fueran, los tratamos, perdón, como si fuéramos nuestros bebés, nuestros hijos, y luchamos por tener el mejor diagnóstico, ¿verdad? Y por darle claro. La mejor calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Es así. Estoy de acuerdo contigo. Claro, por ejemplo, en la clínica, ¿en qué os especializáis? ¿Hacéis todo tipo de diagnóstico? Yo ya os conozco, pero me gustaría que lo compartieras tú también con la audiencia, ¿no? Tenéis para hacer temas de ecografía, de cardio, operáis también, tenéis quirófano. Sí, efectivamente. Si hay algún servicio que no tenemos disponible por falta
de conocimientos o de falta de material específico, sí que contamos con un núcleo de profesionales que se desplazan aquí y lo pueden hacer. Estoy hablando, por ejemplo, de hacer un servicio de oftalmología. Contamos con profesionales ambulantes que se desplazan. O sea que lo que no tengamos, lo tenemos a disposición igualmente. Y, por ejemplo, Ángel, algo que he visto en vuestra página web, acudís también a domicilio, ¿no?, en determinados momentos. Sí, de hecho, nuestros orígenes fueron así. Empezamos a darle servicio a domicilio porque hay muchos animales o muchas familias que no tienen la capacidad de desplazarse, bien porque las personas tengan alguna dificultad de movilidad, porque no tengan coche, porque el animal tenga un carácter complicado, porque incluso el propio animal no se pueda desplazar, pues empezamos a ofreciendo ese servicio. ¿Por qué cambiamos a tener sede física? Para poder ofrecer a más personas y ofrecer mejores servicios. Aunque casi todo se puede ofrecer en domicilio, pero contar con una sede física te da mucho más apoyo y te puedes hacer una mejor labor profesional. Pero sí, sí hacemos servicio domiciliario. Y algo que me encantaría resaltar, antes has comentado apoyo emocional. De hecho, está ya muy solicitado lo que son los certificados de apoyo emocional para viajar con el perro, para... Sí. Esto, no sé, pero antes era un poco impensable, se conocían los perros lazarillo para los invidentes y poco más, y ahora nos sorprenderíamos, ¿no? No, es increíble. Increíble. O sea, es lo que te decía antes, los animales ahora cumplen una función vital, se han hecho muchos estudios de cómo mejoran y trabajamos con varias asociaciones que se dedican a eso, que van a centros de día de mayores, a personas que tienen alguna dificultad de intelecto, y cómo mejoran su capacidad, pues, de autonomía, de autoestima, de cómo mejora incluso, pues, sus relaciones con el ambiente. Entonces, y no te imaginarías qué tipo de animales son, porque siempre lo asociamos al típico labrador. No, esta asociación que te digo, por ejemplo, trabaja con gallinas. Y dices, ¿qué pinta una gallina? Pues claro, esa gallina lo que hace es que las personas mayores que tienen principios de demencia o que tienen alguna dificultad cognitiva, se centran mucho porque les llama la atención, ven cómo las gallinas hacen juegos y ellos lo copian o interaccionan con ellos. Mejoran muchísimo. Lo que me comentabas antes de animales de apoyo emocional. Todos conocemos a alguna persona que está deprimida, que está metida en algún tipo de pozo de depresión, que si no es gracias a un animal, no sale a la calle. Esa persona, saliendo a la calle, interacciona con los demás propietarios de animales. Va a la clínica, va a comprar el pienso, ya con eso ya se obliga a salir, si no, hay muchos que lo salen. Tengo testimonios de muchas personas que me han dicho, por favor, ayúdale porque se lo merece todo. Cuando yo estuve mal, estaba conmigo en la cama, me lamía, venía, o sea que es increíble, se me ponen los pelos de punta solamente de pensarlo. Por eso le doy la importancia a los animales, porque ya no son animales, ya no es como el caballo que tiraba de un peso, o lo que decías tú, un animal que vigila una casa. Eso hoy en día sí que todavía queda alguno, pero el 99% son animales de los que disfrutamos, de los que nos hacen disfrutar. Me emociono de escucharte hablar porque es que es así, todos recurrimos. Y fíjate cómo he empezado esta presentación, ¿no?, diciendo, es que son como los veterinarios, os convertís un poco en nuestro punto de apoyo y de salvación, ¿no? Cuando llegamos desesperados porque no sabemos, es que partimos de la base de que queremos ayudar a nuestro hijo porque nos ha ayudado tantísimo en tantos momentos y realmente ellos no saben hablar, ¿no? Y vosotros sois los que descifráis eso, ¿no? Se pasa muy mal y nos ponemos en vuestras manos. Es así. Sí, por eso que eso es una de las tareas que más nos dificulta. Mira, a mí cuando llega un propietario y me dice, vengo con Toby, por ejemplo, y yo le pregunto, ¿qué le pasa? Y dice, no sé qué le pasa, pero no es él. Vale. Los propietarios tutores que veis con los animales, detectáis cualquier cambio. Sí. No me sabéis decir qué le pasa, pero si alguien me dice, algo le pasa, hay que investigar, algo le pasa. Y hay veces que puede ser una tontería, pero hay veces que esconde enfermedades mucho más complicadas. Gracias a que tenéis esa relación tan directa con los animales, detectáis cosas que yo haciendo pruebas a lo mejor no sería capaz. Por eso, presto mucha atención a todo lo que me dice el propietario, porque eso puede esconder mucha información. Ángel, cuéntanos alguna anécdota
bonita y feliz, porque entiendo que tratando con estos seres tan maravillosos te habrán pasado muchas, y cuando vemos las ganas que tienen de vivir, Dios mío, es que hay que poner todos nuestros recursos intelectuales, económicos, si se tienen, para darles esta calidad de vida. Obviamente que no sufran, y que, pero les tenemos que ayudar en todo, y desde aquí apelo, por favor, a la cordura, cuando nuestros perros se hacen mayores y se hacen senior, que parecen algunos casos que a veces estorban, por favor, que no solo los cachorritos nos dan alegría, ¿no? Que es el momento de mostrarlo nosotros, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Yo me siento muy afortunado por la clientela que tengo, porque son muy buenos propietarios, son ejemplares. Tengo muchos animales que son ya gerontes, que son mayores, y lógicamente le aparecen un montón de enfermedades asociadas al desgaste. Pero aún así, ellos están ahí, encima de ellos, buscando lo mejor para ellos. Mira, voy a ponerte un ejemplo de optimismo. Por favor. Hace tiempo diagnosticamos en un animal de 15 años un linfoma. Un linfoma es un tipo de tumor maligno. En este caso era un linfoma multicéntrico, quiere decir que estaba ya muy extendido. El pronóstico para este tipo de enfermedades es muy malo a corto plazo, ¿vale? Bueno, pues aún así la propietaria dijo, yo confío en ella, la animal en cuestión se llama Linda, dice, yo confío en ella, me ha ayudado mucho, me toca a mí ayudarla. Y empezamos con una medicación, una quimioterapia, que no era muy específica para este tipo de tumores. Lo hemos pasado mal, han pasado 2 años desde la última revisión y misteriosamente el tumor ha desaparecido. No voy a hablar de milagros como tal, porque esto es científico, pero lo que sí que nos lanza es un mensaje de optimismo y de esperanza. Es decir, aunque el diagnóstico a priori nos dé un bazazo, sobre todo al oír palabras que todos conocemos y tenemos, tipo cáncer, nos asustamos, nos venimos abajo, hay casos que merecen la pena. Es decir, esta señora luchó y hace poco que ha venido a que la viéramos a una cosa totalmente diferente. Han pasado 2 años. ¡Qué maravilla! Desde un diagnóstico de desahucio y está aquí. Entonces, como este, hay muchos ejemplos. No vamos a ser... igual que hemos hablado de algo bonito como es una cesárea la de hoy, me parece más bonito todavía que un animal de 15 años supere una enfermedad tan brutal como un cáncer terminal. Entonces, soy optimista y siempre hay que luchar. Mira, aquí en la clínica tenemos un lema y es, siempre hay que intentar curar. Si no se puede curar, hay que aliviar. Y si no se puede aliviar, hay que acompañar. Como te decía al inicio, nos preocupamos mucho del entorno familiar y del animal. No miramos que es una lavadora y le cambie una pieza, sino intentamos entender el contexto y el entorno para dar la mejor solución a cada uno. Con esto no quiero presumir, ni mucho menos. No somos infalibles, no somos milagrosos, pero intentamos hacer la labor día a día lo mejor que podemos y ofreciendo lo mejor que haya en el mercado. Entonces, sí estoy orgulloso de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y tengo muchos casos para darme alegría en ese motivo. Hay muchos casos que, por desgracia, no podemos, aunque los dueños luchen, pero aún así estoy muy contento. Siempre eso digo, cuando algo sale mal, les doy la enhorabuena y dice, muy bien hecho, has luchado, has estado ahí, le has ofrecido todo, le has acompañado, estoy orgulloso de ti. Porque ellos también lo necesitan. Quizás ese día que le doy esa mala noticia no lo entienden, pero con el tiempo dicen, gracias. Bueno, pues es lo que necesito, no lo hago para que me den las gracias. Lo hacemos porque queremos a los animales y queremos darles lo mejor a ellos. Es así, Ángel. Mira, hay una pregunta, bueno, yo tendría muchísimas y desgraciadamente el tiempo pues vuela, pero te emplazo cuando puedas que vengas aquí, que estés con nosotros. Incluso podríamos plantear preguntas para todos nuestros televidentes, que seguro que todos los papás de perritos y gatos pues tenemos, ¿no? Pero hay una pregunta que todos siempre nos hacemos. ¿Estará sufriendo? ¿Cuándo sabemos cuando un animal, un perro, sufre, Ángel? Porque ellos tienen un umbral de dolor altísimo. Entonces, mucho. Tú como profesional, ¿cómo nos puedes ayudar? ¿Cómo sabemos cuando un perrito con cáncer o con metástasis o cualquier otra dolencia puede estar sufriendo? Porque a lo mejor sufren y no ladran, no lloran. ¿Puede ser? Vale, es una pregunta muy interesante, pero yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a ver. Hay que intentar diferenciar qué sufrimiento es evitable y qué sufrimiento es temporal. Si yo me parto un brazo o una pierna, sufro, ¿vale? Pero no es un sufrimiento que me implique que me tenga que quitar de en medio, ¿vale? Sé que va a ser X tiempo, un mes, 2 meses de recuperación y no volveré a tener tarea de vida aceptable. Vale.
Pues el sufrimiento es porque voy a intentar conseguir algo mejor, que tengo esperanza, que puedo hacer algo, está justificado. Aún así, siempre hay que intentar hacerlo algo para aliviarlo. Existe muchísima medicación en el mercado hoy en día para ayudarlo. No quiere decir que lo voy a tener sedado, ni intoxicado, ni dopado. No. Ahora mismo lo que se usa son unas técnicas polimodales, que lo que usamos es varios medicamentos para usar menos efectos, o sea, para usar menos dosis y con ello tener menos efectos secundarios. A tu pregunta es, ¿cuándo sufre un animal y estoy siendo egoísta porque lo necesito a mi lado? Hay que estudiar cada caso en contexto. Hay que ver si la enfermedad está muy extendida, si puedo conseguir algo, si el animal va a sufrir un día, pero está justificado porque espero que mejore. Entonces, es difícil verlo, pero para eso siempre hablamos con la familia, estudiamos las pruebas, vemos todo y decidimos qué podemos hacer, cuál es la mejor alternativa. ¿Y puede ser que ellos estén sufriendo pero no ladren ni lloren? Sí, es increíble Es el increíble, umbral, como sí. decías tú antes. Mira, por ejemplo, la que hemos operado hoy, que es una cesárea, con esto no quiero ofender a nadie, pero un humano con una cesárea está hecho polvo, ¿vale? Pues si ellas tienen un instinto maternal de supervivencia y de salir adelante, que a las 2 horas ya están moviéndose, amamantando y moviéndose. O cualquier tipo de cirugía. Una cirugía de ligamento cruzado, una persona son 6 meses de recuperación. Un animal al día siguiente ya está haciendo esfuerzo por moverse. No sé si es producto solamente de que tengan un umbral más alto de dolor o el instinto de supervivencia o de lucha que tienen, que lo tienen más a flor de piel que los humanos. Son increíbles, totalmente, es que es así. Ángel, son unas recomendaciones. Ahora mismo estamos en verano ya prácticamente, empieza el calor. Recomendaciones, por ejemplo, si nos vamos al campo con las espigas, como si nos pasa que alguno, es que el otro día le pasó a una amiga mía, por eso lo digo, en el campo, si un Sí. perrito se le mete una espiga en el tímpano, ¿qué se hace? Vale, vamos a ver. Como has dicho tú bien, ahora es época de espigas. Cuando llega el calor, se seca la hierba y claro, cuando un animal se mete en el campo, es muy fácil que se nos clave una espiga. La espiga, por su forma anatómica, lo que hace es avanzar cuando se clava. Se puede meter en el pabellón auditivo, en el ojo, en la nariz o en las patas. Entonces, siempre que vayamos al campo, si tenemos un animal con mucho pelo, intentar evitar durante 15-20 días que dure esta zona que se meta en el campo. Si se ha metido y automáticamente viene cabeceando, que se queja, lo mejor es ir al veterinario para que se la saquen. Porque si se la sacan en el momento, no hay perforación de tímpanos, no hay otitis y se resuelve enseguida. Lo mismo tenemos que hacer cada vez que vayamos al campo, ahora en esta época, al volver a casa, mirar que no tengan espigas en la piel. Por lo que decía antes, por la anatomía que tiene, tienen a clavarse y avanzar, bien sea en las almohadillas o en cualquier parte del cuerpo. Sobre todo, evitar la zona de espigas a animales que tienen mucho pelo y cuando volvemos a casa, observarles. Si vemos síntomas de dolor, de cabeceo, de lagrimeo, de cojera, acudir al veterinario que tengamos cerca y que le eche un vistazo. Importante. Y también el tema de los parásitos, que parece que es una época en la que les tenemos que dar la pastilla, bueno, siempre, durante todo el año, pero especialmente, ¿no? Tienen como más predisposición para coger pulguitas, para coger parásitos internos. Claro, a ver, puntualizo lo que estás diciendo. Parásitos tenemos de dos tipos principalmente, los que son internos y los que son de fuera del cuerpo. Vale. Los internos, toda la época del año es favorable para ellos porque tienen ciclos biológicos, durante una parte de él está en el interior del cuerpo. La desparasitación interna que se puede hacer con comprimidos orales es conveniente hacerlo todo el año. Vale. La periodicidad y el tipo de principio activo usado depende de la zona en la que se viva. Pero lo que sí decías antes es, cuando empieza el calor, los parásitos externos están más activos, evidentemente, porque durante la época de frío están escondidos, están hibernando y ahora se activan. Entonces, desde abril, mayo hasta agosto, septiembre, la época que tenemos ahora de calor en la península, es conveniente usar medios de protección. Eso tenemos que hablar con el veterinario y decirle, ¿qué zona es la que frecuentamos? ¿Qué tipo de animal tenemos? ¿Qué peso tiene? ¿Qué edad? Y nos dará el mejor producto, porque habrá veces que sea una combinación de collar y pipeta, habrá veces que sea inyectable, pero sí, es necesario ahora mismo extremar la precaución.
Muy bien, Ángel, pues no te robamos más tiempo, te damos las gracias, ha sido un inmenso placer y Chaco y yo te saludamos en directo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo y muy buen fin de semana. Bueno, pues ya Gracias, lo habéis visto, igualmente. teníamos ya ganas de incorporar también en el magazine pues una sección con algún especialista y profesional. Os recuerdo que Ángel Martín, él es veterinario y tiene su clínica en la calle Ferrol número 32. Desde luego, como mamá de Chaco, yo os la recomiendo. Bueno, y nosotros continuamos y nos vamos con este ritmo vertiginoso. Y nos vamos a unos estrenos musicales para dar paso ya también a nuestro siguiente invitado, que además a muchos de vosotros pues os va a sonar porque lleva en el mundo discográfico y en el mundo de la programación pues muchísimos años. O sea que su apellido además no pasa inadvertido y seguro que os suena. Pero nos vamos directamente al gran teatro de CaixaBank Príncipe Pío. Y es que hace muy poquito se ha estrenado una hilarante comedia al más estilo de Broadway que podéis ya disfrutar, que podéis ver, que se llama First Date. Os dejo con el tráiler. Todo eso puede ser, es solo un primer vistazo, una primera impresión, es solo un primer vistazo, y aunque seguro esté yo de que no será un rechazo, me merece la pena probar. Y no nos movemos, continuamos en el Gran Teatro CaixaBank de Príncipe Pío. Quedé impresionada cuando pude ver a este artista, lo digo públicamente, para mí el mejor pianista que he visto hasta la fecha, un virtuoso del piano. Se llama Jorge Bedoya. ¿No sabéis qué dominio tiene? Bueno, ya el show, el espectáculo, cuando él hablaba, interactuaba, era maravilloso. Pero verle tocar con esas manos a esa velocidad y haciendo esas virguerías, a mí me dejó impresionada. Lo digo públicamente y os dejo con este vídeo las manos. Podéis seguirle por Instagram y es un artistazo. Felicidades, Jorge, me dejaste impactada, ya te lo dije por Instagram. Y nos vamos con la última sugerencia, el último espectáculo que también pude ver el fin de semana en el Teatro Príncipe Pío también, que bueno, pues era una comedia que ya tenía muchas ganas de ver. El sentido del humor, dos tontos y yo. Fijaros qué triunvirato más bueno. José Mota, Flo y Santiago Segura. Bueno, hacían un recorrido a través de lo que es la historia, el sentido del humor, el concepto del humor, y ya solo verles a ellos sobre el escenario, pues una muy buena propuesta. Es un espectáculo que ha tenido pocas funciones, todavía queda una más, y si os interesa y queréis acudir, ya lo sabéis, en la página web de Príncipe Pío, que están haciendo muy buena programación, pues ahí podéis ver estos espectáculos y también otros que empiezan ya en los siguientes meses, pues a dar salida. Desde aquí os iremos informando también puntualmente. Y ahora lo decía, porque en el programa llevamos un vídeo, pues un ritmo muy vertiginoso. Es la 1:36, estamos en directo y yo tenía ya ganas de esta entrevista porque muchas veces nos encontramos con personas que a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pues están siempre ahí de alguna manera, ¿no? Y cada uno vamos resistiendo en nuestro sector y además trabajando con eficacia y con brillantez, como es en el caso de nuestro invitado, Eugenio Gurumeta. Os decía que este apellido era así rotundo, que sonaba, que es difícil de olvidar, el responsable de programación y lleva ahora mismo pues programación de muchas salas de Madrid. Lo vamos a comentar con él. ¿Cómo estás, Eugenio? Muchas Bienvenido. gracias, Estefanía.
Tenía ya ganas, porque siempre nos cruzamos, ¿verdad? Pues entonces no sé por qué no nos hemos cruzado más, pero yo también tenía muchas ganas. De tener un encuentro, claro. Y de conocerte un poquito más, Eugenio, porque eres un hombre que te has mantenido en la industria de la música como productor, como DJ, como programador, siempre vinculado con la cultura y con los músicos. Y no es fácil con los tiempos que corren, y tú lo sabes. No, no es fácil, porque una de las cosas que hacemos los productores es el trabajo del Ministerio de Cultura. Porque ellos lo hacen relativamente, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, entre comillas lo de bromas, porque es verdad que es una cosa que hablamos entre nosotros, pues sí, la verdad es que es una lucha como en cualquier otro trabajo. Lo que pasa es que nuestro trabajo es más bonito. Brilla más, tiene claro, más color. Bueno, está más cara al público, ¿no? No el nuestro, sino lo que hacemos y lo que presentamos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno hace de su hobby su trabajo, no trabaja nunca. Ya es una bendición, qué bonita esa frase. Aunque incluso cuando uno va a divertirse también se cansa, porque todo tiene un límite, ¿no? Pero bueno, cuando se hace entre gente tan agradable, con gente tan creativa, periodistas tan espectaculares y bueno, creando, poniendo en escena, dicen mis amigos que cuando se abre el telón me cambia la cara. Bueno, ¿por qué? Porque es el niño que nace, ¿no? Claro, es uno sí. de los hijos que al abrir el telón aparece. Y bueno, después de todo el trabajo que hay detrás de todo eso, pues es una maravilla, ¿no? Verlo nacer. ¿Cómo entraste tú? Vamos a hacer un poquito de historia, porque fíjate que yo esto no lo sé. ¿Cómo decidiste dar este paso? Pues sí, te lo cuento. Es muy divertido, ¿no? Porque, a ver, yo acabas de comentar el tema del DJ, ¿no? Yo empecé 16 años te tiraste. Con 16 años tenía, sí, sí. 16 años. Y fue muy divertido porque nosotros teníamos mis padres, una finca en Galapagar. Y claro, cuando llegamos a Galapagar, voy a intentar contarlo lo más rápido posible, no había nada allí. Y entonces mis padres tenían unos guardas. Pero cuando aquello empezó a explotar y a hacer muchísima construcción, dijo mi padre, se acabaron las guardas porque ya no nos hacen falta y vamos a montar en la casa de los guardas una discoteca. Y entonces montamos una discoteca allí y montábamos unas fiestas espectaculares, ¿no? Y ya pinchábamos allí mi hermano y yo. Y claro, allí en Galapagar había una sola discoteca que cada vez que montábamos una fiesta no había nadie. Y entonces el propietario, al que tengo mucho cariño, nos dijo, oye, cuando montes una fiesta en tu casa, dímelo, cojo cuatro botellas, me subo, porque aquí no viene nadie. Y entonces le dije, ¿y qué te parece si montamos las fiestas para ti? Coño, ¿y eso? Pues pinchamos, montamos fiestas y así empecé, ¿no? No me digas. Luego pinchando en muchos sitios, haciendo relaciones públicas en Madrid, en la sierra, en fin. Muchos sitios conocidos también, que han sonado mucho después, ¿no? Y luego, pues en un momento empezamos a tener nuestros propios locales y a montar conciertos. Te estoy hablando del año 80 y tantos. Me pregunta mucha gente joven, o sea, ¿que tú viviste la movida? Digo, no, yo fui de los que la hice, ¿no? Porque algunos cantaban y otros poníamos los locales para que cantaran. Con lo cual, pues eran unos años en los que estábamos allí pinchando y venía uno y decía, oye, ¿te importa que pinche y tal? Y miraba si era Coque el de los Ronaldos y decía, bueno, no sé si va a pinchar, pero pincha, ¿no? O te decían, oye, ¿puedes poner aquel disco de allí y tal que tienes? ¿Cuál, este? Pues sí, acaba de salir, te lo voy a poner. Y miraba si era el de Modestia Aparte que estaba en la portada, ¿no? Claro, era aquello de... ¿Guarda relación con todos esos artistas, los que todavía persisten? Los he visto, los veo de vez en cuando. Es verdad que algunos desaparecieron como tales, ¿no? Como artistas. Pero sí, de hecho, la vuelta de Nacha Pop, cuando hicimos, después de todo lo de Antonio Vega, yo creo que el primer concierto que hicieron en Madrid lo hicimos nosotros, en Colonial Norte. Y bueno, me pareció ser su amigo, ¿no?, de Nacho García Vega. Y fue una experiencia enorme. Y luego, pues sí, con otros muchos, por ejemplo, a Coque Maya, le tuve en una jam session. Bueno, tú cuando hablas de jam session y lo interpretas con el jazz, ¿no? Aquello fue el décimo aniversario de Morgan Britos, que es un productor también que ha llevado a muchos grandes. Tanto es así que en esa jam session, que fue privada,
solamente para amigos y estaba yo, porque yo producía la Jam Session. Estaban en el escenario pues Jorge Drexler, Coque Maya, Leonor Whiteling, bueno, imagínate. Y claro, se montó allí una. Bueno, estaba nuestro querido. Perdóname que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Ya te salta luego, ¿no? No, el de la flaca. Ah, sí, don es. ¿Eh? Y. Bueno, no me acuerdo ahora mismo su nombre. Perdón, que me perdone porque le tenemos muy presente, aunque se nos fue hace muy poquito, ¿no? Pau Donés, ¿no? Claro, Pau Donés, perdóname, efectivamente. Sí. Y fue una jam session espectacular. O sea, les he ido viendo porque, claro, en los eventos y en muchas producciones, ¿no? Y luego los nuevos también. Yo me acuerdo que el primer evento de presentación que hicimos en Colonial Norte y fue su primer disco de Chenoa. Lo hicimos allí con Universal, ¿no? Y, bueno, no sé, tantísimos. ¡Qué maravilla! De aquella época, por ejemplo, ¿cómo, qué nos podrías contar? ¿Alguna historia, algún episodio particular, por ejemplo, con Coque Maya? La verdad es que hay cosas que no se pueden contar. Vaya, las que más nos interesan, pero no, tú suéltate que aquí con estos micros la gente se suelta. Hay que tener un poco de respeto con las cosas, ¿no? Pero me vino a la cabeza un montón de ellas, pero por el respeto. Vamos a dejarlo así, ¿no? Mucha fiesta, a lo mejor, ¿no? Bueno, más que fiesta, anécdotas curiosas, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Hay muchas anécdotas, porque también hicimos con Cadena 100, yo produje, estuve produciendo aquellos conciertos que se hacían de Cadena 100, en las que estuvieron pues Ana Torroja, Conti, Maná, Amaral, imagínate. Y eran conciertos que se hacían de promoción en un local y se dejaban pasar solo a 100, 200 personas nada más. Y luego se retransmitía, se grababa y demás. En fin, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo ves la diferencia, Eugenio, de la época que me estás hablando, que como una época dorada, ¿no? Donde se daba una importancia y una visibilidad a los grupos de música y ahora mismo, bueno, pues no sé, cuéntame tú, pero los cantantes y los músicos cuando pasan por aquí muchas veces pues se quejan de que ya no hay tantos locales donde puedan tocar, donde se les contrate, donde tengan un caché digno. Esto es complicado, tú lo haces, pero claro, donde puedes. Miras, ocurre lo siguiente, ¿verdad? Ocurre lo siguiente. El problema, yo entiendo los artistas cuando dicen este tipo de cosas, ¿no? Pero es que para el empresario de las salas es muy complicado sacar adelante una sala. Claro, hay que conocer las dos posturas, claro, ¿no? Claro, entonces yo que estoy entre medias, claro, lo entiendo perfectamente, porque yo soy sala, yo soy quien lleva a los artistas, y entonces, claro, hay una frase que se suelta últimamente que es que nos cobran por tocar. Bueno, hay distintas fórmulas, ¿no? Pero lo que es difícil es en una sala de Madrid, al uso, como son las salas del circuito, pagar un caché. Es muy complicado. Tienes que implicarte, ir a taquilla, etc. Claro, cuando tú no tienes muchos seguidores y vas a taquilla, pues te vas a tu casa muy divertido, pero no ha pasado nada. Pero lo mismo le pasa al que pone la sala. Porque es muy costoso poner una sala en marcha todos los días, ¿no? Abrir y todos los camareros, lo que conlleva todos los gastos, y no te digo ya los impuestos. O sea, ahora mismo es una locura. O sea, todo el personal que tienes, como ha subido el tema de la IRPF, que va subido ahora mismo otra vez, con lo cual lo ponen cada vez más difícil, ¿no? Entonces, hay que entender a todas las partes. Se hace complicado. Pero bueno, no lo vamos a dejar, ¿eh? No lo vamos a dejar. No, de hecho, fijaros que el pasado viernes estuvo aquí David de María y después por la noche tenía concierto en la sala Feeling Leaf, que además, felicidades, porque ya es la segunda vez que yo veo a David justamente en esa sala programado. Y creo que continúa, ¿no? No sé si estoy haciendo sí, spoiler, pero va a continuar bueno, esta. La verdad es que había un último vídeo dentro del concierto que marcaba esas fechas. Y al final no se atrevieron a ponerlo, la discográfica y tal. Pero bueno, yo te puedo adelantar que será en septiembre y otra en diciembre. ¿También concierto así, íntimo? También concierto íntimo, sí. Bueno, qué maravilla. No, al principio, el primero que hicimos allí fue el día de San Valentín. Sí, fue sí, un regalazo porque. Además bueno, fue un acústico, trata, fue muy especial. Claro, se trata de hacer conciertos en las que ya no sea concierto ni música, sino una experiencia, ¿no? Entonces, cuando es un día de San Valentín,
toca David de María, encima celebra sus 25 años en un escenario, en un momento también delicado, personal, y yo le digo a mi novia, te invito a cenar, a ver a David de María, vas a poder verle, tocarle y escucharle a 10 metros, es una locura, ¿no? Entonces, pues... Porque es una fórmula que ha funcionado tan bien con David, y porque ya cuatro veces seguidas, bueno, y que haya una quinta, por favor. Pero ¿por qué habéis apostado tan claramente por David? Bueno, porque resultó muy bien. Sí. La verdad es que aquello fue espectacular y ahora pues hemos vuelto a... Pero se ha hecho con más artistas. Se hizo con Marilia, se ha hecho con Rouget, o sea, hay varios artistas que lo han hecho y ha salido bien también. Te digo, o sea, es más que un concierto, es una experiencia. Hablando de Nacho García Vega, me acuerdo que aquel concierto, pensamos qué público era el que iba a ir a verle, ¿no? Y dijimos, ¿es un público que va a ponerse a saltar delante de la batería? No. Que nos gusta saltar y bailar, pero también estar sentaditos, levantarnos cuando queremos. Y recuerdo que hicimos una línea imaginaria y dijimos, vamos a ver, este público que somos nosotros, va a querer venir, tomarse su copa, vamos a ponerles un cóctel, vamos a poner unas entradas caras, porque es un acontecimiento, y luego a partir de esa línea vamos a poner unas entradas más baratas con consumición. Y esa línea imaginaria fue retrasándose, porque realmente lo que buscaba la gente era aquello, ¿no? En el concierto de David de María primero, yo recuerdo una escena, unas dos chicas llorando, conectándose con Colombia, diciendo, está David de María aquí tocándome, ¿no? Es una locura, y además que él es un encanto. La verdad es que tiene un cuajo que aguanta lo que le echan. Hasta un matrimonio, una petición en directo el otro día, ¿verdad? Bueno, en la sala. Sí. Eso fue súper divertido. Y aguantaba... Claro. Sergi sale allí con el micro. Sí. ¿Y qué quieres preguntarle a David? No, a David nada, y a ti tampoco. ¿A quién le quiere preguntar? A esta señora que está aquí conmigo. Mira qué pedida más especial. Claro. Ahí con David de María, que fue un poco como el maestro de ceremonia, ya lo que le faltaba, ¿no? Oficializar una obra. Sí. Bueno, pues de milagro. Ya se ofreció como padrino y todo. Totalmente. Y me lo creo, ¿eh? Porque es así, es un genio. Sí, es fantástico. Cuéntanos, Eugenio, ayer tuvisteis noche apoteósica, que a mí me la han contado, porque es que Eugenio está en la sala Live, pero es que también está en la sala Tribueñe. También él tiene, bueno, su productora, CEO de Veo Cultura y Ocio, y luego también vinculado, pues amenizando, ¿verdad?, veladas musicales y con el club de golf en el RACE. Realmente estás llevando diferentes programaciones y espectáculos en paralelo, ¿no? Cuando pues, tienes fiesta en una, tienes en otra. Sí, no, y las dos a la vez. las dos a la vez. ¿Dónde la ubicuidad? Me pasa muchas veces que doy salida a un concierto, me salgo corriendo al otro, vuelvo otra vez, en fin. Pero bueno, tengo un equipo alrededor que como son también te da sustento. Pues, claro, sí. Efectivamente. Pero sí, bueno, la sala Tribueñe, el teatro Tribueñe es mi casa. Yo entré allí antes de la pandemia y cuando vino la pandemia yo estaba allí alquilando la sala. Y se fue todo abajo, empezamos a devolver entradas, bueno, una locura. Ya, lo que nos no hace falta vivir, que lo repita porque cada uno vivió su historia, ¿no? Y la suerte fue que los propietarios y los directores del teatro me sentaron allí, olvídate, vamos todos juntos y quédate con nosotros, ¿no? Y aquello me emociona todavía, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos vimos la pandemia cuando empezaron a hacer aquellos aforos limitados, el 30, el 50, fuimos los primeros que salimos a la calle con un espectáculo que se llamaba No le digas a papá que canto en este bar. Y lo de este lo recalco porque era una secuela de un espectáculo que yo hacía como un programa de televisión que se llamaba No le digas a papá que canto en este bar. No, que no digas a papá que canto en un bar. Digamos que en homenaje a todos aquellos que han cantado en bares para poder llegar a ser algo. ¿No? Lo presentaba entonces, Cayetana Guillén Cuervo, ¿no? No, lo que presentaba Cayetana era el programa de televisión que recordó que nosotros éramos los primeros que salíamos, ¿no? Y aquello fue muy divertido porque, claro, hacíamos un programa, el verdadero programa de televisión en directo, la gente llegaba allí a las 9 de la noche y se iba a las 5 de la mañana, era una locura. Y entonces, claro, ¿qué ocurría? Sigo con Nacho, por ejemplo, ¿no?
resulta que hacíamos música desde los 50 hasta la actualidad. Y claro, te paras mucho en los 80. Y de repente los chicos que estaban cantando aparecía y salía Nacho corriendo, se subía al escenario y se ponía a cantar con ellos, ¿no? Imagínate la chica de ayer, que la gente alucinaba, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas son muy gratificantes. Si te dejaran ahora mismo poner en pie algún programa, algún espectáculo, alguna experiencia musical, gastronómica, sensitiva, ¿qué idea loca tienes? Porque yo sé que tu mente no descansa. Y hemos hablado de muchos proyectos, de muchas cosas. Tú estás siempre... Bueno, de hecho hay un proyecto ahora mismo que lo mismo sale adelante, que va de eso. Y me gustaría darle paso en este sentido a, bueno, al concierto que tú has mencionado. Esa orquesta que hemos montado, que es una especie de big band de jazz, lo que pasa es que hemos metido cuerdas, que es bastante poco habitual, ¿no? Digamos que es una mini banda de Michael Bublé, por así decirlo. Y encima tenemos unas cantantes y algunos cantantes invitados. Badia Albayati, que es una de las actrices y cantantes de Trigüeñe. Es algo así como la principal, ¿no? Es parte de la banda. Y luego vamos invitando cantantes. Y la verdad es que hacemos unos conciertos. Ayer fue espectacular. Además lo hicimos, hablas del tema gastronómico, fue un concierto cóctel. Maravilla. Y entonces vas sirviendo el cóctel según estás en el concierto, hacemos un descanso, tomamos una copa, en fin. Empezamos a las 8 de la tarde y acabamos a las 12 y pico. Y pronto me parece, y pero bueno. No, pronto porque subimos al bar del teatro y seguimos. O sea, claro. Que... Pero bueno, muy, muy bonito. Y hay un proyecto que quizá, aunque este proyecto sigue como tal, porque al menos esa orquesta funciona una vez al trimestre en Trigüeñe, pero con otras muchas cosas también de este aire, ¿no? Eugenio, felicidades por el esfuerzo que estás haciendo, por seguir apostando por la música en directo, por seguir apostando por espectáculos de calidad. Ahora aquí vamos a dar paso también a uno de los artistas, que además vamos a cerrar así el programa con este toque, con esta expresión musical que siempre nos gusta. Pero nos tenemos que seguir enterando, ¿no? Porque muchas veces se hacen trabajos colosales y estamos tan súper informados de tantas cosas que no nos llega. Yo estoy puntualmente presente en todas las informaciones porque me lo mandas, porque estoy mirando ya tu perfil, pero si no, hace falta que esto tenga como más difusión, ¿no? Bueno, buscamos la difusión. Lo que pasa es que hoy la difusión, ¿cómo ha cambiado tantísimo? Tanto, sí, hay que encontrar esas formas. Antes había tres formas. Poner un cartel, mandar emails y tal, y ahora está todo basado en otra idea, ¿no? Es un lenguaje muy especial que muy pocos dominan, la verdad, porque todo el mundo te vende que es community manager y no. Y esto es un tema en el que hay que meterse muy a fondo y no dejarlo de un lado porque es por donde camina esto. Claro, y es que en una ciudad como Madrid, donde bulle la cultura, los espectáculos, estamos completamente todo el día acudiendo a diferentes eventos, es que Madrid es una ciudad que no descansa nunca. Bueno, nosotros llenamos, igual que Taylor Swift, que también llenó el Bernabéu. Nosotros llenamos ahí. Qué bien, me encanta. Bueno, preséntanos a los artistas que van a estar aquí con nosotros y vamos a ver un vídeo para que se incorporen. Está con nosotros Candelaria de la Serena, Juan Hernando va a estar a la guitarra y Badia Albayati, ¿no? Badia Albayati, sí. ¿Los vamos a escuchar? ¿Qué nos van a tocar? Pues, ¿qué vamos a hacer? Yo ya me lo sé, pero ahora nos lo cuentan ellas mejor. Fenomenal, pues vamos a meter un vídeo y vamos a dar paso a nuestros artistas que nos acompañan hoy viernes para ya terminar el programa. Dicen que en tiempos de crisis florece el cabaret y el Teatro Trigüeñe de Madrid vuelve a abrir sus puertas con un espectáculo que mezcla artistas de variedades con el elenco de actores de la compañía. Estuvimos con ellos. Porque es un sitio prohibido, porque ahora no se puede ir al teatro. Entonces no le digas a nadie que has venido a ver esta obra. Bienvenidos todas al Trig Trans Bar. Papi, creo que yo soy novicia y que vivo en un convento en el sur de Portugal. Teatro, lo tuyo es puro teatro, que decía la Lupe. Teatro.
Bueno, pues fijaros qué bien acompañada estoy. Todo esto lo ha organizado Eugenio, así, ¿eh? Os lo digo. Es que, claro, él es así, es programador musical y tiene a mano, pues, estos artistazos. Comentábamos, ¿verdad, Eugenio? Vamos a presentarlo juntos, porque está con nosotras Candelaria de La Serena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida aquí al Magazine de Madrid al Cielo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a vosotros. Encantada de estar aquí por mi querido Eugenio y, bueno, es que Eugenio siempre nos lía cosas buenas, ¿eh? También está Juan Hernando, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. A la guitarra. Encantado. ¿Has podido afinar ya? Perfectamente. Qué bien. Y encantadísimo de estar aquí en reunión con Eugenio, que se merece todo. Claro que sí, es un placer. Vamos a tener hoy un cierre de programa, pero como Dios manda, ¿eh? Espectacular, en directo. Y luego nos acompaña también María Albayati. ¿Cómo estás? Encantada. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Actriz también, cantante. Sí. Contarnos qué vais a hacer, con qué nos vamos a despedir, qué tenéis pensado, porque es una sorpresa, ¿eh? A mí Eugenio no me ha contado mucho. Bueno, ¿os da tiempo de hacer un par de cosas? Sí. Cortitas, sí. Claro. Venga, pues. Sí, pues bueno, es que Eugenio, a Badía y a mí siempre nos ha impulsado mucho, nos ha producido. Los primeros conciertos que hemos hecho en solitario han sido impulsadas por él. Entonces, bueno, pues Badía va a cantar un tema de un poco más de jazz y yo un tema más folclórico, un valsecito peruano. Así que nada que ver, pero para que veáis el abanico de estilos tan grandes y que controla Eugenio y... Y con los que se atreve, porque es que se atreve con todo. No, pero y no lo controlo, bien. ¿Eh? Pues asumido, esto es incontrolable, es incontrolable. Pues ¿quién empieza de las dos? Adelante, lo que queráis. Pues por favor, vamos. Candelaria de La Serena. Vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco pa' ver la flor de Amancaes. En un berebere criollo a lo largo del camino, con jipi, capa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollo. Tú, mi tierra, que eres blanda, le dices extraño andar, enseñándole el amblar del paso llano gateado. Siente cómo le quitaste durezas del berebere, que allá en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante sed en las crines, y el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, se fue marcando en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe, me han
poncho de lino y en la cinta del sombrero. Quiero ver Rosa Blanca es que recoja para ti cuando a la grupa me lleve desde tu sueño logrado en tu caballo de paso. Aquel de paso peruano. A ver. Maravilla. Qué maravilla, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido fantástico. A ti. Muchas gracias. Qué voz. Bueno, y qué cantar buena. Con Juan es una maravilla, la verdad. Sí. Qué buen acompañamiento, pero qué voz fantástica, ¿eh? Muy gracias, bien. De verdad. Tenemos un amor a todo el folclore hispanoamericano, entonces Juan y yo pues hemos realizado un repertorio pues lleno eso, de valsecitos peruanos, un tango argentino, de repente un fado portugués, unas sevillanas españolas, unos tangos, así que bueno. ¿De dónde eres tú? Yo de Madrid. De pero Madrid, bueno, pero canto te has todo, sí. A todo España y Hispanoamérica, así que... Fantástico, una pasada. Bueno, cuando vuelva a actuar, por favor, avísame. Te invitará, claro. Y a ir, claro que sí, me has encantado. Muchas gracias. Me encanta. Y ayer cantó jazz, no te, pero pierdas. Sí, ¿verdad? Sí, me lo comentaste, lo que pasa que ayer justo no podía, pero queda pendiente. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Cantó jazz invitada por Badia Albayati, que es la precursora conmigo de la orquesta que tenemos en marcha. De la Barambar Orquesta, que dirige Vasquises con un elenco de músicos maravillosos. Así que, si os queréis, os regalamos una cosita cortita. Vamos allá y cerramos además, ya estos dos minutos que nos quedan. Qué acompañada maravilla. Improvisadamente aquí por Juan Hernando, maravilloso regalo. Es un clásico que se ha hecho estándar de jazz. Dale. C'est une chanson qui nous ressemble. Olé. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, à mon enfant. Mais la vie sépare celles qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur les sables les pas de sa main. Muchísimas gracias y nos despedimos.
que estamos ya fuera de tiempo. Gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias. Tenemos una cita pendiente y vernos todos. Hasta el próximo viernes. Eugenio, gracias, como siempre. Esta es tu casa.